profesionales en diferentes áreas del conocimiento han sido reconocidas y honradas por su gran aporte en el mundo del mercadeo, la publicidad y otros medios de comunicación. Las mujeres hoy en día aún encuentran obstáculos, barreras culturales, económicas o sociales que impiden el ascenso. Y para promover ese empoderamiento femenino, se realizó un homenaje a 9 colombianas líderes que han aportado al país que se levanta hoy del posconflicto y la paz. La revista PIM, en alianza con Advertising Age, las destaca como las Women to Watch Colombia 2016. Women to Watch es un programa que está desde el año 1997 y apenas hasta el año pasado logramos concretar la alianza acá para traerlo a Colombia. Es un programa que simplemente quiere destacar el aporte de profesionales exitosas, no solamente porque son exitosas ni porque son mujeres, sino porque están cambiando el mundo, porque de alguna manera su aporte cambia el mundo, cambia los esquemas y logra equidad, que eso es lo que necesitamos. Las mujeres definitivamente están dejando un grano de arena aquí en Colombia y el liderazgo, la creatividad y la innovación fueron las características principales de estas mujeres que son ejemplos de vida para los profesionales de este país y no solamente por sus carreras brillantes, sino de qué manera están poniendo ese granito de arena para que nuestro país cambie y sea un mejor lugar para vivir. María Fernanda Chinchilla, directora de mercadeo de Huawei Colombia. Con un máster en marketing y gestión comercial de la ESIC de Madrid, España, logró que Huawei se consolidara en Colombia como el segundo vendedor de teléfonos celulares del país en solo 5 años de operación. Fue la responsable además de la contratación de James Rodríguez como embajador de marca, lo que causó un incremento en el posicionamiento de la marca Huawei en Colombia. Una de las cosas que ha sido muy buena de mi trabajo en Huawei es que los chinos trabajan mucho, pero los chinos valoran realmente la experiencia y el aporte que le pueden dar sus funcionarios. Entonces, en la medida que eso sea así, ellos confían y te dan la libertad. Yo por eso creo que además quiero resaltar acá con ustedes que una de las labores importantes de las mujeres que estamos acá es que además de ser buenas profesionales, somos excelentes esposas y mamás. Magda Galindo, gerente ejecutiva de transaccionales de El Tiempo, pieza clave en todo el proceso de transformación digital de El Tiempo Casa Editorial. Magda es la responsable de que negocios como Clasificados, Carroya.com, Metrocuadrado.com y ElEmpleo.com ofrezcan hoy a sus usuarios la efectividad requerida en el ambiente digital. ¿Cuál es tu aporte para nuestro país para conseguir un lugar mejor para vivir? Yo lo dije ahora en el panel, yo sí creo que para conseguir un mejor lugar donde vivir hay que aceptar la diferencia. Hay que entender que no hay un ser parecido a otro, que todos somos únicos, en esencia únicos, en espíritu únicos, y que si aprendemos a trabajar en esa diferencia, a poner a trabajar sincronizadamente esa diferencia, tenemos un mejor país, un mejor lugar donde vivir, mejores familias, mejores amigos, en fin. Paula Gaviria, vicepresidente de Activación de Marcas de Pragma, reconocida líder digital de nuestro país. Cuenta con 14 años de experiencia y varios reconocimientos y puede situarse hoy como una profesional en comunicación y relaciones corporativas. Estamos en un entorno, en un país donde se habla mucho y se hace poco, en muchos sectores profesionales y puntualmente el de marketing, las comunicaciones y los medios pasan también un montón. Entonces pienso que liderar con el ejemplo es básico. Entonces pienso que la mejor receta para uno conseguir sus objetivos, para triunfar en lo que hace es tener pasión y decidir que no hay techo de cristal, que no hay barreras, que lo único que uno tiene que hacer es hacer las cosas con cariño, con amor, con el corazón y hacerlo con pasión. Luz Adriana Naranjo, directora de Transformación Estratégica de Inex Moda. Transformación y pasión son las dos palabras que mejor definen el quehacer profesional de Adriana. Gracias a su trabajo, Inex Moda expandió sus programas en Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Norte de Santander, entre otros departamentos del país. Además, llevó su gestión a Ecuador, Brasil, Perú y México, con un aumento en los ingresos del área de 1000% durante los últimos años. Colombia necesita grandes empresas, pero para tener grandes empresas necesitamos grandes personas. Si no tengo
pasión por lo que hago, renuncien a su trabajo, renuncien a lo que están haciendo, porque Colombia necesita gente apasionada para poder sacar este país adelante. Carolina Polo, vicepresidente de Mercadeo de Chocolates Nutresa. Esta ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, con una exitosa trayectoria profesional en mercadeo de marcas como Kellogg's y Procter & Gamble, es líder de proyectos de reposicionamiento de marcas icónicas como Chocolisto y Manila Especial. La campaña para esta última marca logró el primer gran IFI de oro para Nutresa, con un aumento del 19% en las ventas anuales. La marca simplemente es parte de su día a día, de su cotidianidad. Entonces, ¿cómo realmente entendemos al ser humano en su integridad y cómo nosotros desde la industria somos capaces de darle respuestas a sus necesidades y a sus deseos? Hagámonos las preguntas correctas en la industria y entendamos que nosotros somos los llamados a ayudar a la sociedad y ayudar a crear productos y servicios que le ayuden a la gente a tener una mejor vida. Entonces, démonos la posibilidad de escuchar a los más jóvenes en las reuniones, de tener grupos de gente donde nosotros podamos conectarnos y realmente entender qué está pasando en el negocio. A mí es muy importante que la gente que trabaja alrededor mío y que las mujeres que trabajan alrededor mío encuentren una avenida, porque son excelentes profesionales y yo no quisiera que el país se perdiera esos grandes talentos que pueden aportar a nivel intelectual. Nancy Sánchez, cofundadora y CEO de Millennium Group. Su deseo de innovación y emprendimiento se concretó en 2015 cuando consolidó Millennium Group con operación en Colombia, Perú, México y Estados Unidos. Su sólida reputación profesional como estratega de comunicaciones para el área de la tecnología apalcó su creación y el reconocimiento de Google en dos oportunidades como la agencia de comunicaciones de esta empresa en América Latina. Me preocupa infinitamente. Entonces, mi primer consejo para esas generaciones, búsquense una muy buena universidad que realmente los prepare para un mundo conectado. No están preparados. Dos, hoy tienen la oportunidad de emprender de una manera sin antecedentes gracias al mundo digital. Jimena Toledo, vicepresidente de Estrategia y Planeación de FCB Mayo. Quienes han trabajado con ella opinan que Jimena es una persona con la capacidad de cambiar el mundo, alguien que lucha por sus ideales y que se compromete con lo que considera correcto. Estuvo involucrada en la planeación de muchas de las campañas que obtuvieron premios importantes en el año 2015. Hay algo en el panel que nos comentaste y me parece súper importante que no lo explicaras. ¿De qué manera la publicidad podría llegar a salvar al mundo? Mira, yo creo que el efecto que tiene la comunicación es un efecto que puede ser educador, que puede ser transformador, que puede cambiar comportamientos, que puede cambiar maneras de pensar, y esa es la manera en que la publicidad puede salvar el mundo. Creo que hay responsabilidad en que el trabajo que hacemos de publicidad sirve para vender productos, pero también para contar historias que sean reales y para cambiar paradigmas que tenemos y para cambiar la forma como nos vemos a nosotros mismos. Esa es la manera en que yo creo que puede hacerlo. Ahorita en el mundo las personas ven más televisión y más publicidad que las horas que tienen en educación o que están pensando en educarse o que están pasando leyendo. O sea, es mucho más el efecto que tiene. Entonces, la publicidad hace parte de la cultura, pero también le puede devolver a la cultura para cambiar cosas. Diana Triana, una de las pocas mujeres que se desempeña como directora creativa de agencia en Colombia, fue seleccionada en 2015 como High Potential de la red, reconocimiento que la llevó a Nueva York para recibir un entrenamiento que transformó su forma de pensar. Su pasión y aplicación la han hecho merecedora de varios premios locales y un concurso mundial llamado Mofil Cannes U12, el cual le permitió recorrer el mundo haciendo documentales sobre niños. El mensaje es como, no hay que convertirse en hombres para crecer, me pareció muy bonito. Y si llora, pues no importa, lloramos todas, porque pues, ahí estás. Realmente entonces el mensaje es como ser auténtico, ser uno, seguir siendo uno siempre.
Ana Lucía Vargas, desde la gerencia de mercadeo de IBM, se ha empeñado en elevar el nivel tecnológico de los profesionales de mercadeo en Colombia. La llevó a lanzar y posicionar Customer Experience, una propuesta de valor integrada que está centrada en las nuevas tendencias del marketing y su aplicación en mercados emergentes. Hay pocas empresas que están entrando realmente al mundo digital, y es ahí donde nosotros tenemos que marcar la diferencia, dando no solamente eficiencia en el tema tecnológico para la entrada, sino brindando experiencias desde la web de una manera diferente. Combinar la parte física con el mundo digital es lo que realmente ahorita está haciendo el mercadeo y hace el customer experience, que es la diferencia. La diferencia entre que un consumidor se vaya para una marca o se vaya para otra. El mensaje es trabajar con pasión, convencido de lo que uno hace y convencido de para quién está trabajando. El motor que le mueve a uno, la innovación y la creatividad también tiene que venir de donde uno está trabajando y para lo cual está trabajando. Hasta la fecha, más de 400 mujeres han sido reconocidas con esta distinción. No se trata de que hablemos entre mujeres, se trata de que nos abran círculos de decisión. Yo sí digo que nos abran porque pertenezco a una generación en la cual me tocó muy duro con los hombres, para que me oyeran, para que me oyeran. Afortunadamente todavía sigo teniendo la misma voz fuerte de esa época y por eso también estoy por aquí. Mujeres líderes que sobresalen en un sector donde la mayoría de los cargos más importantes están ocupados por hombres. Mujeres que demuestran que nada es imposible para cumplir las metas. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales como Maritza Ariza y suscríbanse a mi canal, los invito, van a encontrar muchas notas y cubrimientos de este estilo. Desde el Women to Watch Colombia 2016 me despido, les informó Maritza Ariza para Estereofónica.com.